Voy a continuar. Seguimos con más de ese interesante Isekai. Les recuerdo que tenemos nueva playlist. El enlace en la descripción, no dejen de utilizarla. Nuestro protagonista ha derrotado a otra de las entidades demoníacas y se ha hecho ya con una muy buena o excelente reputación. Ahora continuamos con lo que viene siendo el desarrollo de la historia. Este volumen número 7 promete ser bastante interesante. Espero sinceramente que sea así y que ustedes lo disfruten. Ahora sí, comencemos. B7. C1. El asesino acepta una mentira. Me dirigí a la catedral, donde me reuniría con los cardenales. Estaba situada en el centro de la ciudad santa y era uno de los símbolos del alamismo. Solo poner un pie dentro de este lugar era algo de lo que podías presumir el resto de tu vida, como también ocurría con la casa de la divinidad. Los turistas no podían entrar en la catedral. Solo podían observarla desde lejos u ofrecer sus oraciones en alguna de las muchas otras iglesias de la ciudad. Muchos soñaban con ganarse el privilegio de entrar en la catedral haciendo el bien en el mundo. Un joven diácono, alto y educado, me guió. Señor Tuadjade, usted hablará con los cardenales. Por favor, haz lo posible por no ofenderlos, me advirtió. Entiendo, respondí con una sonrisa. El jerarca era el cargo más alto de la iglesia alamite, seguido de los cardenales, patriarcas, arzobispos, obispos, sacerdotes y diáconos. Los sacerdotes y diáconos trabajaban como ministros de una iglesia individual. Los obispos gobernaban todas las iglesias de una ciudad y los cargos más altos eran ejecutivos que tomaban decisiones para toda la iglesia alamite. La Alam Karla no formaba parte de la jerarquía eclesiástica, solo era un símbolo sin poder real. Los cardenales que me convocaron eran los segundos después del jerarca. Eran personas con las que normalmente nunca hablaría. Siempre les había tenido un respeto decente, pero mi opinión decayó considerablemente después de que me tacharan públicamente de criminal. Pero soy un noble albaniano. Tengo que comportarme. Yo representaba al reino de Albanian en esta reunión. Había oído que Alban había enviado a un negociador cualificado para la ocasión, pero aún no lo había conocido. Esta discusión iba a influir en el destino de nuestra nación. Nadie quería confiárselo a un niño como yo. Hubiera preferido conocer al negociador y enterarme de antemano de lo que quería el reino, pero parecía que había llegado justo antes de la discusión. Todo lo que tenía que hacer era averiguar qué quería este negociador y alinear mis palabras en consecuencia. Era mejor no tomar ninguna decisión independiente, sin importar lo que los cardenales me pidieran. Si hubiera un instructor conmigo, eso me habría ayudado a relajarme. Por desgracia, a los instructores les dijeron que no estaban cualificados para entrar en la catedral. Probablemente fue una elección calculada. Claro que la afirmación de que los profesores no estaban cualificados era plausible, pero vi lo que tramaban los cardenales. Se imaginaban que ganarse a un niño sería fácil, por muy fuerte que yo fuera, y querían tenerme lo más cerca posible de la soledad. Probablemente me prestarían más atención a mí que al negociador, esperando arrancarme promesas accidentales. Enfrentarse a los cardenales sería duro. Las grandes organizaciones religiosas eran esencialmente colectivos de mercaderes de élite. Era imposible ascender a la cima de una organización de este tipo sin habilidad política, una red de inteligencia, conexiones y dinero. La virtud y la fe no tenían nada que ver. Había que ser un monstruo para llegar a cardenal. Una cara conocida me esperaba en el pasillo. Hola, Luke. Gracias por tu servicio en la Ciudad Santa. Puedes relajarte ahora que estoy aquí. El hombre que se dirigía a mí era inhumanamente guapo. Vestía un espléndido traje morado que pocos podrían esperar llevar tan bien. Hacía juego con el color de su pelo. Era el jefe de una familia noble que había pasado cientos de años realizando cruces selectivos para crear a los humanos definitivos. Era el duque de la casa Romalung, patriarca de uno de los cuatro ducados principales. Me alegro de volver a verle, duque Romalung, respondí. Lo mismo digo. Me alegra ver que estás bien después de tu última prueba. No sería capaz de enfrentarme al barón Tuadjade si algo te pasara. Si eso es lo que sientes, deberías haber hecho algo para ayudarme a escapar de la ejecución. Tu red de información seguramente sabía de los planes de la iglesia antes de que me convocaran aquí. Me habían invitado con el pretexto de elogiarme por matar demonios,
pero la verdadera intención era ejecutarme por apropiarme indebidamente del nombre de la diosa. Casi me cortan la cabeza. Podría haber muerto. Sí, lo sabíamos. Pero estamos hablando de ti. Podrías haber contactado conmigo a través de Nevan, pero no lo hiciste. En vez de eso, marchaste a tu juicio sabiendo que era una trampa. Creí que escaparía sin mi ayuda, y eso es precisamente lo que hiciste. No podía creer lo que oía. Construir mi red de telecomunicaciones me costó tanto como comprar una pequeña nación, pero valió la pena para reunir información a velocidades sin precedentes para un mundo que dependía de las cartas físicas. De algún modo, el duque Romalunga adquiría la misma cantidad de información que yo, sin esa ventaja. Definitivamente, no quería enemistarme con él. Me alegré de que el duque fuera un aliado en la próxima reunión. Nadie estaba mejor equipado para esta situación. Me alegro de que el reino te haya enviado. ¿Puedo seguir tu ejemplo?, dije. Sí, por favor. Eres brillante, pero eres un hombre de acción. No estás preparado para la política, respondió el duque. Decía la verdad. Yo era experto en recopilar información, utilizar mi red de inteligencia y analizar situaciones, y podía comprender la situación actual, pero solo los que estaban atrincherados en el gobierno podían hablar con propiedad de asuntos políticos. Algo que yo consideraba correcto podía ser considerado erróneo por alguien que conociera la situación en su conjunto. Tienes razón. Haré lo que pueda para no estorbarte durante la reunión. Sabía que eras especial. Espero que consideres preñar a Nevan. Sé que tu semilla producirá el Romalund más grande que jamás haya vivido. Finalmente lograríamos la ambición de nuestra familia de crear la obra maestra de la humanidad. Dejemos esa discusión por ahora. Caminamos hasta la sala de conferencias donde esperaban los cardenales. ¿Qué me iban a lanzar? Eché un vistazo a la sala de conferencias. La iglesia la llamaba de otra manera, pero el diácono que me guiaba pensó que ese título sería el más fácil de entender para nosotros. El espacio era impresionante. Está diseñado para influir en las mentes de los que entran. El 90% de la información que procesa el cerebro humano es visual. Esto significa que se puede influir en los sentimientos de una persona manipulando lo que ve. Esta sala estaba perfectamente construida para inspirar asombro a quienes entraran. Solo el escritorio ya lo demostraba. Su forma, su ubicación y la intensidad y el color de la luz que lo iluminaba se habían planificado meticulosamente. Hasta donde yo sabía, la psicología no existía en este mundo. Este trazado debía de ser el resultado de ensayo y error. La tenacidad de trabajar con este fin era admirable. Estaba claro que la Iglesia Alamite no se convirtió en la religión más extendida del mundo simplemente porque sus líderes tuvieran una niña que podía oír la voz de la diosa. La religión creció porque sus líderes eran inteligentes. 7 personas se sentaron en el lado de la mesa de la iglesia. Cada uno era un cardenal que dirigía las iglesias en múltiples países y tenía el poder de manipular a los creyentes bajo su jurisdicción. El reino de Albanian era una gran potencia, pero desde la perspectiva de la iglesia, el duque Romalund y yo éramos nobles de una de tantas naciones. Los ojos y las actitudes de los cardenales comunicaban inequívocamente un sentimiento de superioridad. Saludos, Sir Tuathade. Nos ha servido espléndidamente. Comprendí que los cardenales tenían un rango superior al mío, pero me sorprendió que siguieran siendo altivos después de haber metido la pata hasta el fondo durante el incidente del demonio titiritero. Gracias por sus amables palabras. Me guardé para mí lo que pensaba de su actitud y me senté cuando el diácono me lo indicó. Gracias también por venir hasta aquí, Duque Romalung. Pueden sentarse. El Duque Romalung sonrió y obedeció sin decir palabra. Hablemos del ataque demoníaco. Cualquiera que ignore los verdaderos acontecimientos pensará que este incidente es culpa de la Iglesia Alamite. Esto a pesar de nuestros esfuerzos por engañar incluso a los más cercanos en un esfuerzo por eliminar al demonio que suplantó al jerarca. Ese malentendido sería de lo más deplorable. Todos los cardenales me miraron. El mensaje era alto y claro. No me pedían que alineara mi historia con la suya, insistían en que su versión era la verdad. La diferencia era sutil, pero crítica. Pedirme que no mintiera, sino que convirtiera esa falsedad en verdad, lo cambió todo. ¿Cómo debo responder? El duque Romalung se limitó a sonreír y me hizo una señal para que guardara silencio.
Los nobles albanianos compartían un conjunto de señales únicas que resultaban útiles para comunicar información de forma rápida y sin palabras en el extranjero. Ya veo. Eso es lo que estamos haciendo. Sonreí e hice lo que me pedía el duque Romalung. Los rostros hoscos de los cardenales se crisparon. Como sabes, sabíamos que el jerarca estaba poseído por un demonio. Sin embargo, si hubiéramos dicho algo, el demonio se habría revelado y habría hecho llover fuego sobre la ciudad sagrada. Solo el héroe o un caballero sagrado podrían derrotarlo. Pedir ayuda abiertamente también habría llevado al demonio a destruir la ciudad. No tuvimos otra opción que convocarte como un criminal para ser ejecutado. Sabíamos que el demonio vería con buenos ojos tu ejecución, pues ya habías matado a varios de sus hermanos. Tu captura le permitiría eliminar una amenaza. El duque seguía haciéndome señas para que guardara silencio, y yo accedí. La noticia de tus hazañas matando demonios nos hizo tener una muy buena opinión de ti. Nos hirió marcarte como criminal, aunque fue una medida temporal. Aún así, era la única forma de engañar al demonio. Actuaban con verdadera pasión. No esperaba menos de los cardenales, todos sabían cómo apelar al corazón. Probablemente se habían convencido a sí mismos hasta el punto de no ser conscientes de que estaban mintiendo. Has estado más que a la altura de nuestras expectativas. Sabía que teníamos razón al nombrarte santo. Debemos hacer saber al mundo que eres el octavo santo que ha existido. Pero antes hay que aclarar la verdad de este incidente. ¿Podemos contar con tu colaboración? Me tendieron un cebo mientras presentaban su mentira como verdad. Convertirme en santo no me otorgaría ninguna autoridad directa, pero podría salirme con la mía en los países donde el alamismo fuera la religión oficial. Me tratarían como a un dios. Eso valía más que todo el dinero del mundo. Mis palabras tendrían el poder de las de un rey. Pero no me interesaba. Ese tipo de poder solo traía desastres y problemas. Observé al duque Romalung por el rabillo del ojo sin mover los ojos. Me hizo una nueva señal ordenándome que aceptara. Lo comprendo. Seguiré sus órdenes, dije. Nos alegra que lo entiendas. Haremos un espectáculo espectacular de tu canonización como santo. Habrá un gran festival con nobles de todo el continente, miembros de la iglesia y grandes empresarios. Se celebrará dentro de una semana y haremos todo lo posible para que la suya sea una celebración de una gloria sin precedentes. ¡Qué desvergonzados! Estaba claro que lo hacían por la iglesia, no por mí. El espectáculo era una distracción para enterrar el escándalo y ayudar a que su versión de los hechos pasara sin ser cuestionada. Este plan probablemente tendría éxito, la gente quería que los demonios desaparecieran y un asesino de demonios convertido en santo avivaría una tremenda alegría. Hemos preparado un discurso para usted, ya que carece de experiencia en tales asuntos. Por favor, léelo textualmente en tu ceremonia. El diácono me entregó un grueso fajo de papeles. Un rápido vistazo reveló que era bastante exhaustivo. Estaba escrito en interés de la iglesia, por supuesto, pero nada de ello me ponía en desventaja. Esto concluye la reunión. Gracias por su cooperación. ¡Qué abrupto! El duque Romalung levantó la mano justo cuando pensaba eso. El reino de Albanian está de acuerdo con la decisión de Luke de cooperar. Sin embargo, no puedo permitir que tenga su apoyo gratis. Está corriendo un riesgo al difundir tus mentiras, así que espero una compensación adecuada. Sacó documentos de una bolsa y los distribuyó a todos los presentes. Les eché un vistazo y casi me eché a reír. El duque se estaba pasando de la raya. El documento esbozaba condiciones beneficiosas para el reino de Albanian que la iglesia tenía poder para conceder. Los cardenales se mostrarían muy reacios a aprobar estas exigencias. Pero dado el riesgo de su situación, tenían que acceder. El duque Romalung jugó esto a la perfección. ¿Qué quiere decir con mentiras? Exactamente lo que dije. El demonio los tenía a todos bailando en sus cuerdas. El rápido ingenio de Luke les permitió a todos escapar con sus posiciones intactas. Me parece bien que cuenten su historia públicamente, pero la verdad debe seguir siendo la verdad entre Albán y la iglesia. La sonrisa del duque Romalung era imposiblemente bella, pero al mirarla tenía la escalofriante sensación de que podía ver dentro del alma. No hemos dicho mentiras. Lo que decimos es la verdad. Todos han sido descuidados.
Sé que cada uno de ustedes intentó en secreto ganarse el favor del jerarca mientras el demonio les tenía bajo su pulgar. Su sed de gloria les hizo dejar atrás muchas pruebas que desmienten su historia. Mucha gente de otros países también se ha dado cuenta. El duque Romalún produjo más documentos y más sorpresas. Estos documentos se basaban en información recogida por la red de información de Natural You. Y, por la presentación de los archivos, me di cuenta de que los había escrito Maja. ¿Le contó Nevan a su padre lo de la red de telecomunicaciones y que Maja la dirigía? No, es imposible. Nevan no era esa clase de persona. Confiaba en que guardaría el secreto, como había prometido. Sin embargo, eso sugería que el duque Romalung se enteró de la red de telecomunicaciones y rastreó su gestión hasta Maja por su cuenta. Mi cara de póker estaba a punto de romperse. Sabía que el duque era un monstruo, pero esto iba más allá de lo razonable. Los cardenales compartieron mi sentimiento, palideciendo al leer los documentos. El duque Romalung se negó a ceder, diciendo, «¿Supongo que te das cuenta de lo malo que sería para ti que esta información se hiciera pública? Especialmente los múltiples intentos de asesinato de la Alam Karla después de que Luke la rescatara. Hiciste un mal trabajo cubriendo tus huellas en tus esfuerzos por ganarte el favor del jerarca. Rastrear las órdenes hasta ustedes fue sencillo. Puede que el alamismo sea la religión más influyente del mundo, pero algunos países se alegrarán de librarse de ella. No querrás que esta información salga a la luz. ¡Qué insolencia! ¿Realmente crees que un noble que representa a un solo reino puede amenazarnos? Podríamos aplastar a Alban en 3 días si así lo quisiéramos. La santa piel de los cardenales había sido arrancada para revelar lo que eran, hombres pequeños obsesionados con el poder. El problema era que realmente podían destruir Alban. La mayoría de los países importantes del continente atacarían si la iglesia daba la orden. No me estás entendiendo. Estoy diciendo que el reino de Albanian te apoyará. Ayudaremos a difundir tu mentira y borrar las pruebas que dejaste atrás. Estoy seguro de que su historia se derrumbará sin nuestra ayuda, con o sin filtraciones. Reconoce la mentira por lo que es. Alban quería que los cardenales reconocieran la mentira para endeudar a la iglesia. El reino no podía lograr esto aceptando propagar la verdad, pero aceptar propagar una mentira conllevaba un riesgo considerable, dándole a Alban algo que podía mantener sobre la iglesia. El valor de eso era inconmensurable. Era una negociación peligrosa. Presiona a los cardenales demasiado lejos y decidirán que Alban debe ser destruido. El duque Romalung estaba en la cuerda floja. Confiaba en que podría lograrlo, pero esto estaba más allá de mis capacidades. Probablemente podría haber presionado a los cardenales hasta este punto. Después de todo, fue mi subordinado, Maja, quien había reunido la información que el duque presentó. Sin embargo, me faltaba el valor para asumir este tipo de desafío y no tendría ninguna confianza en el éxito. Tras un largo silencio, uno de los cardenales se obligó a hablar con la garganta seca. Muy bien. Aceptamos sus condiciones. Por favor, cooperen y difundan nuestra secuencia de eventos. Los cardenales eran demasiado tercos para admitir que su historia era falsa. Aún así, el duque Romalung ganó esta reunión. Había cruzado con éxito la cuerda floja. Muchas gracias. Trabajemos juntos por la prosperidad de la iglesia alamite y el reino de Albanian. El duque sonrió. Cielos, es increíble. Tuve que hablar con él más tarde. Necesitaba saber cómo pensaba utilizar su conocimiento de Maja. Sin duda alguna, el duque es un as en este tipo de situaciones. Menos mal que Lut y el reino de Albion en general cuenta con él. Mis amigos, esto se coloca mejor y mejor a medida que avanzamos. Y como siempre recuerdo, en pantalla les está saliendo la nueva playlist para que sigan la secuencia de contenido de forma fácil y sencilla. Y si están disfrutando de este video, ya saben, apoyen el contenido con su like y compártanlo con sus amigos. Nos vemos en breve con la continuación.